Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Hello, hello. Hello, teacher. Good night. Hello, good night. Hola, guys. Dame un segundo que tiene falso este headset. How are you? One moment, guys. Okay, let's see. Hello, do you hear me? Yes, teacher. Great. Yes, teacher. Great. Perfect. Okay, one moment, and we will start with the class. ¿Qué se me había hecho, José Nelson? Aquí, teacher, siempre echándole ganas. El día nos perdimos ahí. Ya me di cuenta. Ajá, hola, hola, Maggie, welcome, welcome back. Ahora, Maggie va a estar en la clase, pero va a estar nada más de oyente, ¿ok? So, okay. Le mandamos mucho amor, Maggie. Ok, guys. Uy. How are you? How are you, guys? Good. How are you? Great. Cool. Cool, guys. Hello, good evening. Good evening. Guys, fíjense que tengo una silla que es sin mentira. Bueno, es que a mí me hace daño como sentarme en sillas muy calientes, ¿verdad? Entonces yo prefiero mil veces una silla plástica. Uy, pero esta silla yo me siento, guys, y así se hace, miren. O sea, es dura porque es dura, pero miren, aquí va para abajo. Esto pesa. Malo. Bob Esponja, guys, no sé qué, de verdad, no es que pese, la verdad. Uy. Okay, guys, so thank you for joining this class and for being on time. I do appreciate it a lot that you are here. Okay, so I would like to ask you, how are you, guys? How was your weekend? Did you rest on weekends or you didn't? How was it? Good or not good? Good, teacher. Good. Great. Perfect. Nice. Nice. That's great. Guys, I have another camera and I would like to try it. One day I'll try it. Porque esta es como la de la laptop. Pero de verdad me gustaría probar esta porque esta está mucho mejor. Ustedes como están en el teléfono, ¿verdad? Bien clarito, se ven, guys. Uno como es pobre. Me veo, teacher, me veo. VGA es la resolución. ¿Ah? VGA es la resolución. Cabal. No, pero fíjense que esta cámara está súper cool. Espérame, me hace con. Oh, my God. Okay, guys, so what did you do last weekend? Tell me. Yo sé que todavía no estamos en past, todavía no hemos visto el past, pero... ¿Qué pasó? Pero, okay, todavía no hemos visto el past, pero, guys, dígame, what did you do? Aunque sea en presente, dígamelo. ¿Qué hicieron fin de semana? Solo es risa, Kelva. Mírenlo, sí, disfruta, me gusta que disfruten esta clase, guys. Oh my God. Okay, guys, so tell me, what did you do? ¿Qué hicieron, guys? Everything good? Cuéntenme.
I don't be shy. I going to the mechanic teacher because my car need fix. Really? Okay. Yes, the fix lamp. All right. Also go to dry my house. Great. So look, this camera, is it better or is the same? It's better. That's better, right? So I got another camera. Ay, ni me veo. Espérense que este la pongo acá, guys. Vaya, miren, esa se mira un poquito mejor. Yo igual la veo, guys. Espérense. Give me a moment. Actívele el HD mejor. ¿Cómo le parece? No sé, espérame, ahorita estoy viendo. Yo por andar de... ¿Cómo le dicen los papás a uno? Una banquita consigue. ¿Cómo le dicen, guys? Espérame, le dicen así como... Desobediente. ¿Ah? Desobediente. No, eso no es ser desobediente. No, 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 le dicen de otra manera. ¿Cómo es que dicen? Bien. Por andar de recho. Ay, 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 ya lo vi. Ahora sí, ¿verdad? Yes. No, no, no. Ay, no. Inventor, algo así como inventor. Pero no me, no se me viene la palabra a la mente. Pero ajá, algo así es. Por andar de inventora, dicen. Vea, por andar de inventora ya no me va a servir. No, 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 pero sí se ve mejor, ¿verdad? Yes. Para que vea, yo siempre tratando lo mejor para ustedes, guys, buscando lo mejor. Por ahí tuve que ir a agarrar esta cámara, me la puse, tuve que ir a agarrar ahí en la calle. En la calle. No, mentira. Una carrera. Bueno, guys, de verdad, yo siento que esto se me va. Miren, guys, si me llego a caer, no se vayan a burlar, por favor. Por favor, se los pido, no sean así, pero yo siento que algún día me voy a caer. Dice, procure que la cámara abarque todo el espacio. ¡Qué malo! Thank you. Marcos. You're so mean. Mr. Marcos. Good night, Mr. Marco. Good night, Mr. Nelson. Quiero hacer una confesión. Diga. Don Nelson es el papá de Marcos, para los que no lo sabían. Don Nelson. Por eso es que lo regaña. Mr. De verdad. Mr. Milton es mi amigo, por eso me molesta. No, pero nice, Mr. Milton. Así molestamos en la empresa, que eres el papá. Ah, ok, por eso lo regaña. Ah, bueno, yo buscándole parecido. ¿Y por qué no viven juntos? En el cuarto lo tiene castigado, decía yo. Genial, que te voy a adoptar, Mr. Marcos. Vaya, Marcos. Where do you live? Nelson, where do you live? Distantes. Lourdes, en Lourdes. Ah, no, pues Mr. no Marcos. Le conviene, Marcos. Yo tratándole de buscar un lugar donde le quedara más cerca del trabajo, le iba a decir ahí que, pero ni modo. Pero va a tener más ventajas ser el hijo de Nelson. Ah, no, claro. Muchísimas más ventajas. Va, Mr. Marcos, hay que el consejo del sí. Teacher, ¿verdad? Sí, yo le aconsejo que sea hijo de él. Así que esta otra quincena le voy a bajar la finanzas, niño. Ajá, cabal. Ok, guys, voy a pasar la lista. Please help me out to see. Present, please. Guys. Voy a hacer el oso en YouTube. Ok, so Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Sheila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Isaías.
Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. En la playa andan, guys. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Coco de la... Ivonne. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Linda Magali García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia. Ok. So, guys, welcome back. Let's see, one moment. Estoy con miedito. Guys, quizá pueda traer otra así. Francisco se ríe, miren. Ay, como quisiera que se cayera la ticha para reírme, dice. Le vamos a hacer un GIF y un sticker, de hecho, si lo mandamos al grupo. No. Bueno, guys. So, we will have a review and a practice today about the previous classes, about the present continuous, okay? We will review all the uses of the present continuous today. So, please be ready to ask questions, as much questions as you can. Practice, okay? Practice, because we will practice a lot today, either individually, either in pairs, or either in trios. We will practice today. We will practice almost all the skills that we have: reading, speaking, writing. We will try to practice this, okay? So this is gonna be a good class. So please be ready, okay? And participate, guys. So let me share the screen, guys, and give me a second, because it's very hot. And I believe now I'm feeling better so that I can turn on the fan, okay? Yo como no tengo air conditioner, guys, excuse me, I have a fan. So give me a second. Okay, I did it already. Es que no es porque esté gorda, guys. No me pasa, ¿verdad? Como dijo Nelson, qué malo Nelson. No, Nelson, no, Marcos, es que su hijo se atraviesa aquí en la plática. Ya lo voy a adoptar. Póngalo ahí, que lo en granos de maíz, mire. Sí, mañana lo castigo, mañana lo veo. Sí, pero hágalo solo a él porque quizá le va a dar pena que todos lo veamos hoy. Eso sí. No, va Marquito, tranquilo, va Marquito. Ah, no sea alcahueta. Ah. Mentiras, I'm kidding. So, guys, we will go and review the unit number 3. Okay, all the unit number 3. This is, by the way, guys, this is the class 15, right? If I am not mistaken. Yes, 15. I was not sure about, yes, that this is the class 15. So, I'm sorry. My bad. I was not sure about it, but yes, I'm sure now. So, guys, we will have a whole review today, okay? So, please ask as many questions as you can.
Of course, we will start right now with the rules with the ing, okay? So I need you to please do me a favor, guys, and tell me if you might be having questions about this rule. We have the rule which you simply add the verb to be. I'm sorry, you simply add the ing form, okay? With most of the verbs, rule number one. Rule number two, the verbs ending in W, X, and Y are the ones that you don't, okay? You don't double the final letter at the end of the verb. You don't double the final letter. Okay, that's an exception. You don't double the Y, the X, and W, okay? You don't double it. So that's for sure. Guys, you don't do it. The third rule is verb ending in consonant plus E. You remove the E, okay? Remove the E from the end of the verb and you add the ing, all right? Remove E. And you add the ing. For example, dance becomes dancing. Write becomes writing. And the last rule is the verbs ending in ine, like die, lie, or tie. You eliminate, or you drop, or you erase the I and the E, and you place ying. Okay? For example, die becomes dying, lie becomes lying, tie becomes dying. You eliminate I and E, okay? So guys, are those four rules understandable like water, or are they like horchata, guys? Como, like water, teacher. Like water. What about the other ones? Horchata? No? No, guys. It shouldn't be like horchata anymore because we have already practiced these. So? Is that understandable? No? Yes. Guys, hablen ahora o caen para siempre. No, 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 vea. O sea, ustedes me pueden decir, pero, guys, like, estamos haciendo esta práctica, esta review. So, take advantage. Take advantage means aprovechen. Take advantage, okay? Take advantage of this. Aprovechen para hacer las preguntas que sean necesarias. No questions about the four rules? No question. Okay. 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 So, what about the fifth? That's difficult. Fifth rule. Okay. You know already the ordinal numbers. So, the fifth rule, guys. The fifth rule is that when the verb with one syllable ends in CBC. What does it mean, CBC? Consonant stands for C. B stands for, I'm sorry, vowel, vocal, stands for B. And C stands for consonant, okay? But it shouldn't be as one syllable word, okay? One syllable means a short one, okay? It shouldn't be a long one, but it should be a short one. One syllable, guys, tiene que tener más una sílaba el verbo. Like, for example, cut. Si ustedes se fijan, solamente tiene un sonido, una sílaba. Cut, run, stop. One syllable. And let's go to the structure. One moment. Let's go to the structure, guys. Look. We have here a consonant, okay? Then we have a vowel, and then we have a consonant, okay? So since we have a consonant, vowel, consonant, and it is a
one syllable end, okay, because it's short, then what I do is that I double, okay, duplicate or double the last T, okay, the last consonant, and add the ing. For example, cut becomes cutting, all right? Run becomes running. Stop becomes stopping. Is that clear? Is that rule clear for you guys? Clear, clear like water, yes? No? Maybe? Maybe tomorrow, teacher? No? Chocolate? Yes, teacher. Yo tengo una pregunta. Dígame, Sonia. ¿Por qué le ponen otra P o otra N o otra T? The reason why this happening, it is because of the structure, porque cómo está hecha, Sonia. Porque recuérdese que la regla misma dice que cuando la palabra lleve una sílaba, o sea, sea súper corta para que sea sílaba como una, perdón, para que tenga una sílaba como cut, run, and stop, y terminen en una consonante, vocal, consonante. Acá cut, la primera, la C, es una consonant. La que sigue es una vowel, es una vocal, y la última es un consonante. Por lo tanto, cumple con la regla de que cuando sea así, la condicionan a que vamos a duplicar la última consonante. En este caso, la última consonante es T, la última consonante es N en run y la P en stop. Entonces, esas últimas tres se van a duplicar y por eso se transforma desde cutting, perdón, desde cut hasta cutting. Son dos palabras, bueno, significan lo mismo, teacher, pero... Por ejemplo, en cut es como cuchillo, ¿verdad? No. Estamos hablando de verbos, guys. Ahorita estamos hablando de verbos. Permítame, démos uno. En la espalda, guys. Estamos hablando de verbos, acuérdense. Estas reglas que yo les estoy explicando ahorita, guys, son para que ustedes puedan formar el presente continuous, el ing, el gerundio que le llaman. Porque no solamente a todos, ustedes no van a venir y a todos los verbos le van a poner el ing así porque sí. No, hay reglas que se tienen que seguir. No a todos le vamos a poner ing, ya estuvo, ¿sí? Y esas son las reglas que se tienen que cumplir independientemente. Estamos hablando de primera, segunda, tercera persona, singular o plural, todas tienen que ir igual. Dice una pregunta. Vaya, para las oraciones presente simple, simple presente, podemos utilizar los verbos así como están, ¿verdad? Exacto, en la base forma, en la forma base, sorry. Ajá. Exacto, Rose, ¿sí? Exacto. Ajá. Entonces, en simple present vamos a poner, ya sabe, Rose, un placer, en simple present ponemos estos verbos, vine, guys, estos de aquí, ¿ve? Estos. A menos que sea tercera persona, se le agrega la S. Y ustedes ya saben cuáles son las reglas de la S, ¿verdad? Entonces, acá, Nelson, contestándole su pregunta también, cut significa literalmente cortar, ¿sí? Y cutting significa cortando, ¿sí? Acuérdense que el gerund, el ing, es ando yendo, ¿sí? Entonces, exacto. Run, correr. Running, corriendo, ¿sí? Running, stop, stopping, ¿ok? Entonces, ING es yendo. Exacto. Yendo, comiendo, corriendo. Entonces, ¿por qué empecé yo este tema con esto? Porque ustedes van a empezar a decir, van a empezar a decir oraciones en presente continuous, no importando qué uso, ¿ok? Porque ya sabemos qué usos tenemos muchos, pero ustedes tienen que saber cómo escribir el ing. ¿Yes? Yeah. Great. Is that understandable, guys? Great. Teacher. Yes, Ana Elida. Entonces, en la regla esta uno sería cuando es una monosílaba que termina en una consonante nada más. Que no. Se repite la consonante.
No, la regla sería monosílaba que termine en consonante, vocal consonante. Porque si usted se fija, si usted me dice que termine en una consonante, entonces voy a querer agarrar it. Ah, sí, tiene. Pero it no termina en consonante, vocal consonante. No uh-huh. puedo duplicar la T aquí, porque no aplica para medio. Los... Exacto. Debe estar en medio de dos consonantes la vocal. Exacto, para que yo pueda duplicar la última consonante. De lo contrario, si yo no le encuentro a esos verbos una regla, entonces solamente le agrego ing. Si no aplica la segunda, tercera, cuarta, quinta regla, no, teacher. Entonces solamente es ing. Por eso las reglas generales le agregamos ing a los verbos, ¿sí? Pero tienen que ir viendo ustedes. Ok, si terminan en WXY, no le duplicamos las últimas consonantes, solamente le agrego el ING. Okay. ¿Sí? Es casi parecida a la regla general, ¿verdad? Los verbos que terminan en E, dance, ride, and write, se le quita la E y se le agrega el ING. Y los verbos que terminan, este sí es un poco más difícil, miren. Los verbos que terminan en IE se le quita todo completamente la IE y se agrega JING, J-I-N-G, ¿ok? Porque se imagina qué feo sería, guys. A ver, qué feo sería que yo escribiera este verbo agregándole la ING. Miren, ¿están viendo? Si solo se lo agrego. ¿Sí? Entonces, no, ¿verdad? Lo que hago al contrario de eso es que le quito las dos y le agrego jean. Le quito eso, le agrego jean, ¿sí? Siempre que el verbo termine en IE, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí, guys? Yes. Ok, yes. Great. So, one moment. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en mente es memorizarnos las reglas, más que todo. Exacto. Recordar. Aunque, para serlo honesta, al final, it's not necessary. Créame que no, porque usted va a ver y va a decir, qué fea se ve esta palabra. Entonces, usted se va a recordar de las reglas, pero si se puede memorizar y esta es la manera como usted aprende y como usted puede aplicar las cosas, super good, ¿sí? Pero de repasarlas también, ¿verdad? También, al final, con el tiempo usted se las va a manejar. Dígame. De hecho, teacher, es como la ortografía. Por ejemplo, aquí nosotros en el español escribimos algo y si no sabemos cómo se escribe y otra persona que sí sabe cómo se escribe, entonces va a notar el error. Exacto. Igual me imagino en el inglés, un gringo pues va a notar nuestra lectura escrita de cómo nosotros lo hemos reflejado allí. Sí, pero créame que para un gringo a veces sí es más noticeable, notorio, como usted va a hablar. El speaking, ¿verdad? Pero no sé por qué se me apagó. Ok. So that's it. So guys, we have this and then we have the other rules. Ya explicamos esta. Then we go to the blue one that says consonant plus vowel plus L. Esta se parece, guys, a estas otras dos, miren. Se ve bastante, pero porque es muy específico. Pero al final estas tres casi que son las mismas. Miren, acá nada más dice que vamos a duplicar la última L, ¿verdad? Cuando termine en consonante, vocal y L. Consonante, vocal y L. ¿Ok? Ok. Ok, sorry. So, en ese caso sería que la vamos a duplicar, ¿verdad? Casi que la mayoría de eso se duplica la L. Cuando terminen L y antes de esa una vocal. Casi que la mayoría se duplica. Déjeme ver. Travel, traveling. Ok. Solamente que acá, guys. O sea, acá está como bien así, pero...
si ustedes lo escriben de las dos maneras, yo siento que no hay tanto problema, o sea, porque es inglés, al final es inglés, pero solamente acá en Inglaterra lo utilizan con una L y en inglés con doble L, pero al final para mí no hay problema. Yo, si lo usa los dos, es inglés y las dos están buenas, ¿sí? Así que no problem. Ajá. Así que con eso solamente acuérdense que cuando el verbo termina en L, la mayoría de veces la pueden duplicar, ¿sí? Y si no la duplican, pues that's okay, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, esto, guys, es como que muy obvio cuando ya ustedes ven estas dos, miren. Y se la voy a explicar en Spanish, se la voy a hacer en español a estas dos. Cuando yo digo stress, guys, stress así, eso significa como la mayor fuerza de voz. El sonido tónico, como decía Jaime, ¿verdad? Entonces, la mayor fuerza de voz, ¿dónde está la mayor fuerza de voz de las palabras? Obviamente, creo yo que para identificar como al 100% para ustedes, ustedes tienen que saber también la pronunciación. Al principio va a ser difícil, guys. Así que no se me frustren si eso pasa. Pero como les digo, esas dos son bien, bien específicas y la mayoría de los lugares no las enseñan porque es muy complicada o puede ser un poco más avanzada, pero yo se las enseño porque yo sé que ustedes tienen la capacidad y me gusta darles lo mejor. So, acá, como si bien dice, stress significa la mayor fuerza de voz y cuando diga not stress, not, o a veces dicen unstress, se lo voy a escribir acá. A veces le llaman unstress. Saben que yo les voy a traer, guys, si siguen conmigo el otro curso, les voy a traer un video que de verdad ustedes tienen, o si no se los voy a mandar, pero lo ven, guys. Es un video donde les explica los sonidos en inglés. Así que con eso van a aprender pronunciación like for real, de verdad. Se la voy a mandar. Pero, ok, unstress, eso significa que no está estresado, o sea, not stress. Ok, not stress, sorry. So, esos dos términos ustedes los van a escuchar mucho en inglés. Unstress o non-stress significa que no tiene mayor fuerza de voz. Y stress significa que tiene mayor fuerza de voz. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque según esta regla, guys, si dos o más palabras, dos o más sílabas, una palabra, perdón, si una palabra, eso es lo que pasa si ustedes, guys, vienen y quieren traducirle al español, ¿me entienden? Por eso no es bueno pensar en español cuando ustedes están aprendiendo inglés, porque acá, aquí nada que ver con lo que voy a decir en español, si lo quiero ordenar literalmente como es, no. Entonces es como que por eso a veces uno no se estanca aprendiendo porque quiere ir traduciendo palabra por palabra. Y eso no, mejor solo en inglés, solo en inglés. Pero ok, cuando ustedes tengan una palabra que tenga más de dos vocales, perdón, más de dos sílabas, y la última sílaba no está estresada. ¿Qué significa estresada? Que no tenga la mayor fuerza de voz. ¿Ok? Si el de último de la palabra no tiene la mayor fuerza de voz como happen, open, visit, ¿ok? No le van a duplicar la última letra. Cuando no tenga la stress o no tenga la mayor fuerza de voz la última sílaba, no le duplica. Como por ejemplo, happen is happening. Si usted se fija, no estoy duplicando nada. La N no está duplicada. ¿Ok? Open, opening no está duplicada. Visit, visiting no está duplicada. ¿Ok? Porque acá no lleva la mayor fuerza de voz. Yo no digo happen, open, visit. No, ¿verdad? Yo digo happen, open, visit. La mayor fuerza de voz de estas palabras está al principio. ¿Yes? Yes. Mientras que, ya, perdón que no lo deje hablar, pero ya le voy a dar la palabrita. Mientras que por el otro lado, guys, en el otro, on the other hand, ok, cuando usted diga on the other hand, guys, por el otro lado, on the other hand, repeat after me, on the other hand, on the other hand, on the other hand, on the other hand, that means
por el otro lado. So, on the other hand, teacher, como por ejemplo ustedes están hablando que de un tema y se quieren pasar para el otro tema. Entonces están hablando del tema y dice on the other hand, ¿sí? Por el otro lado, on the other hand. Over o under. Oh, ahorita se lo pongo. On the other hand. On the other hand. On the other hand. The hand is como mano, dice. On the other hand. On the other hand. On the other hand. On the other hand. Okay. So, otro vocabulario, guys. Aquí es sorry que lo estoy metiendo, pero me gusta enseñarle vocabulario. FYI. FYI. For your information. Eso ya se los había dicho, ¿verdad? Sí, yo les digo FYI. Guys, esta es como... Oh, my God. How is it called that? ¿Cómo le dicen? How is it called? Las iniciales, ¿ok? Estas iniciales FYI significa for your information. Como cuando yo quiero para su información... En español, for your information or FYI. So, cada vez que ustedes escuchen FYI, es porque alguien le quiere dar una información a usted. FYI, guys. Ok. FYI, on the other hand. All right. So, guys, ya vimos, ¿verdad? Que si no termina estresada la palabra, ok, no le vamos a duplicar. Pero si termina estresada, si la mayor fuerza de voz es en la última sílaba, sí la vamos a duplicar. ¿Qué es lo que quiere decir la otra regla? For example, yo no digo begin, forget, submit. No, digo begin, forget, submit, ¿ok? La mayor fuerza de voz al final y por lo tanto, cada vez que tenga la mayor fuerza de voz al final, sorry, se duplica la última consonante. ¿Sí? ¿Guys? ¿Me entendieron eso? Eso tratamos. Guys, repeat after me. F-Y-I. 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 F-Y? F-Y-I. 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 On the other hand, On the other hand. Let's get down to business. What does it mean, let's get down to business? Ya se lo dije. Let's get down to business. What does it mean? Pues, no es tu problema. Yo se lo dije a ese, guys. Let's get down to business. Business es problema, ¿verdad? Let's get down to business es comencemos ya. Ahorita arranquemos. Let's get down to business, ¿ok? Ahorita vamos a comenzar con todo. Let's get down to business, ¿yes? So, what does it mean it's... What was the other one that I told you? It's raining cats and dogs? What does it mean? It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Yes, there you go. It's raining cats and dogs. Está lloviendo perros y gatos. It's a piece of cake. What does it mean it's a piece of cake? Super easy. And the other one, what does it mean? Oh my God, that's music to my ears. Ven que me acuerdo de lo que les he enseñado. That's music to my ears. Es música para mis oídos. Ok, perfect. Traten de utilizar todos esos idiomatic expressions que yo les enseño, guys, de verdad, en los roleplays que lo vamos a hacer, ok? So, guys, I believe those rules are understandable. So, please, let's get down to business. Okay, let's get down to business with the present continuous. Okay, as you remember, the present continuous, the first use, el primer uso que dimos, guys, the first use is for future events. Okay,
is used for arrangements. What does it mean, arrangements, guys? What does it mean, arrangements? Mm-hmm. What's the meaning of arrangements? Come on, guys. I told you already. What's the meaning of arrangements? Mm-hmm. Un punto que me diga qué significa arrangements. Ah, no. Lo bueno es que los puntos no valen. Arrangements, guys. Don't forget about this word. Repeat after me. Arrangements. 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 Arreglos. Arreglos. Okay. Cosas que ya están planeadas. ¿Ok? Tratos. Arreglos que ustedes lleguen. Arrangements. So, it is about arrangements for events. At the time later now. So, it is in a future. ¿Ok? Future. It's something that you already prepared. Something that you talk with another person. You talk with another person that is happening, okay? Yes? So that's basically what it is. Give me a second and let me erase this. Okay, so what are some time expressions that we have for present continuous, for future, okay? Futuro, guys. Tonight, repeat after me, tonight. Tonight. Tomorrow. 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 There you go. Next Monday. Next Monday. Next Friday. Next Friday. Next Saturday. Next Saturday. Next week. Next week. Next weekend. Next weekend. Next year. Next year. Year. Next year. Next year. Year. No, right? Year. Okay, yeah. There you go. Okay, so guys, this is the present continuous. For example, I am sleeping early tonight. I am sleeping early tonight. I am leaving late tomorrow. I am eating hamburgers this weekend. I am going to French classes next week. I am working hard this week. I am sleeping all day next weekend. And I am saving money next year. Okay? I am saving money next year. Okay? Subject, verb to be, ing, complement. For future event. Is that clear? Clear like water? Future events for present continuous? Clear, clear? Yes. No clear. Yes, okay. Clear. Okay, great. So, do me a favor, guys, and go to the page 36 on the book, okay? Go to the page 36. Let me share the screen. Page 36, we will make some breakout rooms. Vamos a hacer unos breakout rooms and we will practice, guys. Necesito que de ahora en adelante, guys, ya estamos en la última semana del curso, ya vamos a llegar hasta martes. Pero de aquí en adelante, cuando ya vayamos a los breakout rooms, ustedes enfocados en lo que vamos a hacer y tenemos que hacerlo más rápido como lo hacíamos anteriormente, ¿ok? What does it mean? Nomás entras a los breakout rooms, okay. What are we doing right now? Okay, we're doing this and that, and you start doing it, okay? Lo empiezan a hacer, no piensen mucho, háganlo simple, lo más simple que puedan, pero practice, no Spanish, okay? Voy a entrar a los breakout rooms and I don't want to hear Spanish, okay? No Spanish, just English.
English only. Y si entro a los breakout rooms y lo estoy escuchando hablando en Spanish, guys, a penalty, una penitencia, okay? Penalty. All right? So, speak English, speak English. No Spanish, all right? So, even if you don't know what to say something, váyanse a Google. Si no saben cómo decirlo, guys, se van a Google y buscan, okay? Pero quiero, así que todos tienen de tarea que si alguien dice algo en español, me lo dicen. Ahí me lo mandan en WhatsApp, teacher. Jaime está hablando en español. Ok, como que están en la primaria, vea, me ponen que. Pero, ajá, guys, y si usted, a ustedes le hablan español, ustedes le van a decir, así, miren. Si ustedes escuchan que alguien les está hablando en español en el breakout room, le dicen, I don't speak Spanish. I don't speak Spanish, deal. No, no entender, decirle. No entender, because you will be a native, okay? Let's suppose que cuando van a estar en los breakout rooms, ustedes son native y no entienden español, okay? I'm not speaking Spanish. No Spanish, dígale. No hablo español, dígale. ¿Así? No, de verdad, yo tenía un maestro, de verdad es que lo recuerdo mucho, se llama Frank, y cuando él estábamos en las clases de inglés, él nos daba intermedio o avanzado, creo. Casi que todos mis inglés los pasé con él. Pero lo que le quiero decir es que cuando alguien empezaba a hablar español en la clase, no understand, no entiendo español, decía así. Y obviamente era salvadoreño, pues, pero no quería que habláramos español. Pero ok, that's what is going to happen, ok, eso es lo que va a pasar. So, vamos a los breakout rooms, no Spanish, y si no sabe cómo decirlo en inglés, búsquelo en el Google. Okay, sorry, but we need to start. We need to start talking in English, speaking in English, okay? So let me open the breakout rooms really quick, guys, and let's go and do it in pairs. What are we doing, teacher? Teacher, what are we doing? Okay, what we are doing is think of some future events of your classmates, right? 5 questions to ask your classmates about those events and take notes on their answers, okay? Future events. Estamos hablando de futuro. For example, van a hacer 5 preguntas, 5 questions que ustedes van a hacer. Number one, les voy a decir una como ejemplo. Yes. What are you doing this weekend? ¿Qué está haciendo esta semana? ¿Qué piensa hacer esa persona esta semana? Mm-hmm. What are you doing this weekend? I'm going to the beach this weekend. And then you write down the answer here. Number two, what are you eating tonight? I'm eating pupusas tonight, okay? Number three, number four, and number five, so on. Ustedes le hacen preguntas a futuro. Y van a escribir las respuestas a futuro acá. ¿Está entendido, guys? No me van a decir, teacher, no sé qué vamos a hacer. Teacher, a question. What does ask preguntar? Ah, ok. A-S-K. Ask. Exacto. There you go. Gracias. Ahorita, guys, you're welcome. Great, you're welcome. Thank you for asking. Solamente estoy arreglando los grupos porque acá me aparece. Espérame, denme un segundico. One second. Esta cosa no me los organizó bien. One moment. One moment, guys. Ah, okay. Here. Okay, guys, so let's do it right now, okay? Click on join, please. Click on join.
Ok, estoy tratando la manera de Ismael. Click on join, guys. Join, join. Francisco, click on como join. Que me metió y me sacó. Sí, vuelve a entrar, es que lo volví a reasignar. Perdón, Francisco. Ok, pero no me ha salido la invitación. De verdad. Ah, cómo no, cómo no. O sea, la... Cristian, Sheila, please. A mí no me aparece la invitación no. Todavía, teacher. Sorry, vaya, espérenme. One second, qué raro. Vaya, let's see now. Cristian, Sheila, click on join, please. Sheila, Sheila. Sheila, 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 Sheila. Sheila, are you here? Hello. Sheila. Hello. Sheila. Sheila. Guys, a ustedes los dejé a ustedes tres, sorry, ok, porque Sheila nunca llegó donde usted, Cristian. Ok, teacher, I have a question. Ya vino Ivonne, lo voy a pasar con Ivonne, Cristian. Ok, don't worry. Va. Ya me voy a pasar con usted para que me haga la pregunta. No, es para los tres que estamos aquí, ¿qué página es? Dígame, dígame. Uy, no les dije. Page 36. Les voy a mandar una foto al WhatsApp. Ok, thank you, teacher. Ok, thank you. Sorry que les voy a quitar al muchacho acá. Uy, mandaron la foto allá con mi, como que soy la... Vale, aquí lo voy a... Teacher, salió nice ahí. Malo. Pero pues... Miren y apagada, se me apaga la cámara. O sea, espérense, lo voy a encender, se voy a mandar eso. Gracias, gracias Nelson por mandarlo. Creo que ya mandé a este muchacho. A muchacho este. No, le mandamos. I am here. Vaya, guys, any questions so far? Everything good? ¿Cómo vamos? Milton and Nelson? Yes, teacher, ya tenemos ahí la. Okay, okay. Háganse las preguntas in English, all right? No Spanish, no Spanish, all right? Bye. Okay.
Guys, are you making the questions in future? Present continuous, yes? Yes. Okay. No Spanish, right? No. Okay, okay. Guys, everything good? Yes. Ay, no, Cristian. ¿Por qué no quieren trabajar con usted? Me voy a poner a llorar. Espéreme, ¿y qué se hizo Ivonne? No sé, cuando entré sí estaba, pero después ya no. Yo creo que me tuvo miedo. Lo voy a pasar otra vez con los chicos para que no se pase. Okay, teacher. What do you do all day? It should be in present continuous, guys. Tienen que estar en presente continuous las preguntas. What are you doing? What are you eating? What are you going this weekend? Okay, present continuous. Okay. As a future. Okay, great. Okay. Linda nada más los está observando. Hello, hello. ¿Cómo vamos, guys? Good? No Spanish? No Spanish. All right, great. So remember, present continuous, okay? In present continuous. All right. El siguiente sábado. Good? Everything good? No? Teacher, my question is correct. Which one? Which one? Which question? Number one, where are you going next Saturday is correct? Where are you going this Saturday? Where are you going? Yes. Where are you going or where are you buying this Saturday? Yes. No, where are you? I cannot hear you like aloud. Where are you going? Next Saturday. Where are you going? Remember present continuous. Where are you going? Verb to be and ing. Where are you going next Saturday? Yes, it's okay. Okay. Hello, Marco. Sería I. Good. Everything good, guys? Oh, hello, teacher. Hello, teacher. Pero la respuesta sería I am visiting. Ajá, visiting. ¿Clientes? The customers. Customer, okay. Or the clients, either or. Clients. Clients or customer, cualquiera de los dos. Either or. I am visiting. Ismael, will you celebrate next Christmas? Are you celebrating next Christmas? Okay. Ese es un yes, no question. Pero también pueden decir, what are you doing next Christmas? Yes? What are you doing? What are you doing? Recuérdense que es verb to be, ing. What are you doing? Exactly. What are you doing? Okay. Christmas. Next. Next Christmas. What are you doing on next Christmas? Guys, I'll be back. Ya regreso, guys. Okay. Okay.
Hello, guys. How are you? Hello. Hello, teacher. Good. Are you asking the questions in present continuous? Sí, no sé si las puede leer. No, I don't speak Spanish. But are you making the questions? Are you asking the questions in present continuous? Like, for example, Silvia, what are you doing this coming Friday? Or Silvia, what are you eating tonight? It should be in future in present continuous. Okay? ¿Sí? Mm-hmm. For example, we are making... esas preguntas. Ajá, what is your favorite activity? No, no, porque es, ahí no. Es verb to be. What is your favorite activity? Okay. Ajá. Tiene que ser present continuous. For example, okay. What are you where are you going next week? Puede ser what are you planning to the next week? Uh-huh. What are you planning for the next week? And she will answer, I am planning to make mm-hmm. a cake next week. Okay. Present continuous as well. Yes? Yes. Yes. Remember, future, okay? Okay. 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 Bueno, gracias. You're welcome. Okay. Entonces. Hello. No. I listen. I heard Spanish, guys. No. No is in English too. Okay. Are you asking questions in present continuous as a future? Like, are you doing the homework tonight? Are you eating? Or do what are you eating tonight? Or, for example, what are you working this week? ¿Lo estás haciendo en present continuous? ¿Como futuro? It's a valid question. What book are you reading this day? Great, yes. What book are you reading tonight? Porque acuérdense que tiene que ser en futuro, tonight. O puede ser this day. Mm-hmm. Or tonight, or yes, today. Pero, a big difference, guys, no es lo mismo decir, what book are you reading? Que quiere decir, ¿qué libro estás leyendo ahorita? No, sino que tiene que ser a futuro. What book are you reading tonight or today? Con ese propósito, yes? Good job, okay. Guys. Me dejan saber if you have any question, okay? Okay. The next Saturday. Yes. Siempre que vaya la answer. Hello, guys. Good. Everything good? Teacher. Only question. Where do you do this Friday? Is correct. No, because you're making a question in present simple. What do you do? What are you? Remember verb to be. What are you doing this Saturday? You said, right? Yes. It should be present. It should be present continuous. I am. You are. He is. She is. Okay. Mm-hmm. And the ing. Wow. What are you going to do on the weekend? Great, very good, Rosa. Good job. Uh-huh. Very good. Ask the question to him. Ask him. What are you doing? Okay. What are you doing? Where are you working? Why are you working late? How are you eating that pupusas tonight? I don't know, etc. WH question, or it can be yes, no question. For example, are you celebrating Christmas?
Yes, no question. Ajá. Puede ser yes, no question or WH question. La cosa es hacer una pregunta, ¿ok? Actually, guys, time is over, so let's try to go back. Just one more minute, ¿ok? Where are you doing this Friday? Thank you for joining back. Hello, hello, guys. Thank you for joining back. It's hard talk. Guys, while you finish, let me go through the attendance list. And yes, it's hard to speak in English, just English. So let's see. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia. Presente. Es que estaba cambiando nombre. Silvia, bueno, poniendo. Emérita. Silvia Emérita Luna Presente. Barrera. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente, teacher. Milton Hernández Sola. Teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Presente, teacher. Linda Magali García Montoya. José Nelson Ruiz Moreno. Presente, teacher. José Mauricio García Hernández. Presente. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Francisco Eduardo Larín Pérez. Larín Pineda, sorry. El ratón Pérez me dijo, present. Cristian José López Pérez, es que por Cristian. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present, again. Sorry, es que cuando voy para arriba es peor. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Elina, ay Dios mío, Ana Elida López Hernández, present, perdónenme, es que saben que a veces lo hago así para ser más fair means justa, fair, ok, a veces empiezo desde abajo, desde arriba, etcétera. All right, guys, so I already observed you. Ya los observé, ya vi que al principio no, and then you did it, so very good job, okay? Remember, present continuous for future events are subject, verb to be, okay? It's not what do you do, it's what are you doing, okay? No es what do you do, es qué es lo que se está haciendo en ese momento o qué es lo que se va a hacer en un futuro, que en este caso es el ejemplo. What are you doing this weekend? Okay, verb to be, ing, and complement. ¿Sí? No se les olvide. Okay. So, pueden hacer preguntas yes, no question, o pueden hacer WH question. Pueden decir, are you celebrating Christmas? Yes, I am.
O pueden decir, what are you doing on Christmas? I am spending time with my family on Christmas. ¿Se fijan las dos diferencias de las preguntas? Una es yes, no question, y la otra es WH questions. All right? Future events va a depender de qué time expressions ustedes le pongan. This week, next week, etc. All right? So, guys, we will continue with the practice. Vamos a continuar con la practice del día de ahora. Okay. We already reviewed present continuous for future events. Okay. Now, guys, let's talk about present simple and present continuous versus present continuous. Okay. So, let's see. What's the difference, guys, between present simple and present continuous? Obviously, in simple present, guys, cuando hacemos una pregunta, ocupamos el do o el does. Okay, do you work or where do you work? Okay, en present continuous ya no ocupamos el do o el does, ocupamos el verb to be más el ing. For example, are you working? Or where are you working? Okay. Si estamos hablando del structure, guys, decimos I work today, simple present. Or I work every day, excuse me. I work every day. En cambio, en present continuous decimos where are you working? Yes. Where are you? I'm sorry, sorry, sorry. Nosotros decimos I am working. No decimos I work every day, sino que decimos I am working. ¿Sí? Ando yendo. Ando endo. Okay? So. Here, excuse me. We can use the following will? No, will. No. No yet. Todavía no estamos ocupando el will, vea. Yeah. Will? Sí, sí. Pero y entonces. ¿Cómo? ¿Me está hablando del will? ¿De este? Sí, sí. No, sí, no. Ese. No, ese no lo hemos mencionado de para will. Nada. O el nombre es Will. O el nombre, ajá. No. Bueno, yo le voy a hablar español. Lo que sucede es que cuando quiero utilizar o hacer una pregunta como where will you next year. No, lo que pasa es que todavía no estamos ocupando esa estructura. Todavía no, Celina. Lo que decimos en vez de eso es, sí, esa estructura no la hemos mencionado todavía, sino que lo que decimos es, what are you doing? What are you doing? Y eso va enfocado en el futuro. What are you doing this week, verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo esta semana? Okay. What are you doing this week? Después vamos a ver el will, ya va a ver la diferencia. De hecho, Celina, la diferencia para mencionarles es que will no es muy seguro, es una probabilidad que pase algo. En cambio de esto, el what are you doing present continuous es 100%, 99% sure que se va a hacer algo, porque es un arrangement. What does it mean arrangement, guys? Ajá. What does it mean arrangement? Una afirmación. Un arreglo, algo que ya está planeado. Very good. Correcto. Yo okay. Voy a ir a jugar fútbol. Okay. So, guys, ¿para qué utilizamos el present continuous? Ustedes saben los usos del present continuous. Time express, sorry, para habits, para general truth, okay? Etcétera, pero vamos a ir uno por uno. Express general truth. It rarely rains in the desert. Ok, esa es una verdad que pasa. Ok, una afirmación de algo. While in present continuous, mientras que en presente continuous nosotros describimos una acción que está pasando en este momento. For example, we are learning English. Ok, right now. We're learning English right now. Cuando nosotros estamos expresando, ese es otro uso del presente continuous. Una
acción que está progresiva, que está pasando en este momento. Segundo uso, guys. Primer uso, futuro. Segundo uso, una acción progresiva que pasa en este instante, en este mismo momento, ¿ok? Mientras que en el presente simple, nosotros hablamos de hábitos, de habits. ¿Para qué utilizamos el simple present, guys? Well, you know already. Habits, ¿qué más? Repeated actions, teacher. Para mencionar lo que hacemos a diario. Very good. Repeated actions, habits. Good job, Rose. A general truth, okay, etc. ¿Sí? Very good. So, guys, that's pretty much simple present. No se confundan. ¿Sí? Present continuous es algo que normalmente se hace. Present simple, sorry, and present continuous, lo que está haciendo, lo está pasando en este momento. Okay? Present simple indicates habits. Ya Rose lo dijo. Indica un hábito que hago. Sorry, I brush my teeth. Mientras que en present continuous, guys, también significa cuando estamos expresando un hábito. Oigan bien la diferencia entre esos. En present continuous también yo puedo expresar un hábito, pero cuando es bien molesto. Ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, you're always brushing the teeth in the bathroom. Ustedes generalmente cuando se lavan los dientes van al baño, ¿verdad? Entonces, para usted bien molesto, digamos, ¿verdad? Que su hijo, su pareja se cepilla en el cuarto enfrente de usted. Entonces, si usted quiere expresar que a usted le molesta eso, usted le va a decir, you always brushing your teeth here, ¿sí? Siempre te está cepillando acá. ¿Sí? ¿Me entiende? Teacher, y puedo decir, I hate your brush from me. I hate your brush, your brush the teeth here. Sí, lo puede decir, pero ahí ya me está diciendo un present simple. I hate you brush the teeth, your teeth here. I hate. Si no dijera, I'm hating, ¿verdad? Así que no. So, guys, eso es lo que le quería decir. And next, express timetable events. Cuando digo timetable events, son cosas repetitivas que ya están como schedule, que están ya agendadas, ¿verdad? Ok, anteriormente les dije, el bus pasa cada 15 minutos. Mientras que en present continuous describimos una acción en un futuro, que es algo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, el bus está pasando en 15 minutos, el bus va a pasar en 15 minutos, digo yo. Y yo ya estoy segura porque es un hecho que cada 15 minutos pasa, a menos que haya un accidente o qué sé yo. Pero yo estoy más que segura que eso va a pasar, por eso lo digo en presente continuous. The bus is passing in 15 minutes. Y en 15 minutos pasar acá, ¿ok? Así que salí que te va a dejar, ¿sí? Es muy diferente a decir algo que pasa cada rato. El bus pasa cada 15 minutos. Presente simple, ¿sí? That's the difference between these two. And the last one, guys, very important. El último muy importante, que ya vamos a verlo también después. Perdón, los estados, si son temporales o son permanentes. Cuando yo expreso algo en simple present es porque algo es permanente. I like salsa music. Es una acción permanente. Probablemente me va a venir a dejar de gustar cuando ya esté, no sé, quizás nunca. Probablemente cuando esté viejito ya no me guste, viejita, ¿verdad? No sé. Pero es una acción permanente. Mientras que en presente continuous, si ustedes hablan de con presente continuous, es una acción temporal. ¿Ok? Yo estoy trabajando en el parque. Estoy trabajando en el parque. I'm selling food. Estoy vendiendo alimentos en el parque. Solamente por esta semana. ¿Sí? So, esa es una acción temporal. Por lo tanto, cuando yo quiero expresar una acción temporal, ocupo presente continuous. No digo I work, porque eso es como algo bien estable, algo bien permanente, decir yo trabajo en el parque, porque yo ya me establecí ahí.
¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, la diferencia, permanent, simple present, present continuous, temporary actions. ¿Okay? La vez pasada vimos un video también de cuál es la diferencia entre estos dos. Yo les mandé videos extras para que lo vieran. So, tenemos bastantes time expressions, diferentes time expressions para los dos. Acá, miren, present con simple, always, usually, often, every day, sometimes, ever, etc. Present continuous, at the moment, at present, currently, nowadays, now. ¿Ok? Esos time expressions, guys, estén enfocados en un presente en un presente progresivo que está pasando ahorita, ¿ok? En esa está enfocada, por eso dice at the moment. I am working at the moment, at present, currently, nowadays, now, ¿ok? Questions about this, the difference between present simple and present continuous, guys, no se me confundan entre ellos dos, ¿sí? Questions? No questions? No? Es muy diferente decir, what do you do? Si yo te digo, what do you do? What do you do? Es como que, ¿qué haces? Ah, I'm a teacher. Porque es algo que todos los días lo hago, que es lo que yo hago para vivir, ¿verdad? O que es una gran diferencia que yo le diga, what are you doing? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yes. What are you doing? No es lo mismo decir what do you do a what are you doing. Una gran diferencia, ¿sí? Yes. So, ¿no tienen preguntas? Should I continue? Yes. Okay. My God. Teacher, o sea que si yo le preguntara a usted what do you do, usted me respondería I am there in English. No. ¿Ah? O sea que si yo le preguntara a usted, what do you do? Usted me respondería, I am speaking English. No. What do you do? ¿Qué es lo que haces? I work as a teacher, or I am a teacher. ¿Sí? What do you do es como qué es lo que haces para vivir. What do you do? ¿Sí? Ok. En cambio, si yo digo, what are you doing? Ahí sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? I'm speaking in English right now. ¿Sí? Mm-hmm. Yes. Any other question? No other question? No, teacher, nos está quedando un poco más claro. Great. Teacher, question. Uh-huh. Why, what are you doing no, what do you doing? Why are? Porque recuérdese que el presente continuous, su mejor amigo es el verb to be, ¿verdad? Entonces, desde que, vale, espérame, te lo voy a mostrar. I am working, ¿verdad? I am working. Subject, verb to be, and ing. Y como cuando hacemos preguntas es un juego de palabras, entonces pasamos el verb to be, am I working, ¿sí? Estoy, porque acuérdense que aquí lo estoy diciendo, estoy trabajando. Entonces, el am aquí, o si le pongo are you working, el am, el are y el is es fundamental porque eso es lo que yo quiero decir, estoy trabajando. ¿Ok? Si yo le quito, entonces digo yo trabajando. ¿Me entiende? Tú trabajando. Entonces eso le da el sentido de decir yo estoy trabajando. ¿Estoy trabajando yo? ¿Sí? Entonces el do, si le pongo el do acá, no tiene mucho, porque el do solamente se utiliza en el simple present para hacer preguntas y para hacerlo negativo. Porque lo que pasa es de que, miren, sin intenciones de confundirlo, guys, pero si nosotros analizamos todo esto acá, I'm working,
acá estamos hablando de dos tipos de verbos. Este verbo es verbo to be, y este es un verbo gerundio que se llama ing. Los dos son verbos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos verbos? Es que este es un verbo auxiliar, que le ayuda a este verbo a darle sentido. Este es el verbo primordial, el main verb. ¿Ok? Entonces, los dos se ayudan para darle sentido. Pero, ¿qué pasa si yo digo I work? ¿Cuántos verbos ven acá? ¿Cuántos verbos ven? One. Ok. No hay auxiliary verb, ¿verdad? No le está ayudando nadie a darle sentido a la oración. Solo digo yo trabajo. ¿Sí? Entonces, como el pobrecito del simple present no tiene auxiliar, venimos y vamos a buscarle ayuda al do y el does para que él nos ayude a hacer preguntas y a hacer negativas. Por eso es que yo, para hacer una pregunta, ¿de dónde voy a sacar un verbo auxiliar? No tengo, porque aquí no hay, miren. Solo hay un verbo. Entonces vengo y le digo a do el does, ayúdeme a hacer una pregunta. Vaya. Entonces, ese do y does solamente lo vamos a ocupar para simple present. ¿Sí? Do I work? Y ahí el do ya le está ayudando al work a hacer una pregunta. ¿Me entienden eso, guys? Yes, teacher. Thank you. Okay. You're welcome, Mauricio. So, guys, váyanse a la page number 34, please. Page 34 on the book. Page 34. Okay, I have it here. Page 34. Is here, okay? So this is a reading, guys. Lo vamos a hacer todos acá juntos. Es un reading que tenemos que hacer. Es una lectura. Acuérdense que aquí es desarrollar todas las habilidades. Ya desarrollamos speaking hace poco. Y ahorita vamos a desarrollar esta que es la lectura, okay? Reading. Vamos a leer 1, 2, 3, 4, ¿ok? Organize yoga classes, celebrate birthdays, paintball, and guess who, ¿ok? So, read the article. This is un artículo. This is article about activities. Son activities to keep employees happy, ¿ok? ¿Qué es lo que son actividades que hacen a los trabajadores felices? Discuss. Okay, if the sentences below are true or false, and correct the false ones. Okay, entre todos vamos a ir diciendo acá. Lo vamos a leer, read it, and then say if the sentences are true or false based on the reading. So let's have 5 minutes to read it. 5 minutes, guys. Si tienen alguna pregunta de meaning, de vocabulary, you let me know. Okay. Read it and then say if they are true or false, okay? 5 minutes. Questions about these guys? No questions? Okay. Hable, teacher. No, guys, yo lo estoy leyendo también. Con broma, teacher. Lo que pasa es que yo soy ese tipo de persona que no habla con la mente, que no lee con la mente, sino que lo lee, literal. Sorry. Sorry si le estoy haciendo bulla.
guys, si ven una palabra que no se la pueden, búsquenla on the internet, okay? On the dictionary. Or you can ask me. Me pueden preguntar también. Guys, veo muchas palabras que ustedes pueden buscar el significado. So please do it, okay? Busquen el significado, please. One more minute, guys. One or two more minutes, okay? Okay, guys, did you finish? No? No, teacher. Okay, let me ask you, do you have a question about any of the words, meaning, vocabulary? No? Did you look them on the internet? Did you Google them or did you look it up on the dictionary? Outcomes. I know. They underestimate. Underestimate? Yes. Underestimate? Underestimate. Subestimar? Underestimate? Okay. Who is the pronunciation act no lagging? No word. Acknowledging. 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 Acknowledging.
Acknowledging, reconocimiento. Simply acknowledging special occasions. Thank you. You're welcome. Okay, guys, so let's see. We will go ahead and go through an activity that is called popcorn, okay? Popcorn. I read something and then I go and read it and then I say popcorn and then I say Marcos and then I read it and then I say Mauricio, etc. So you say popcorn whenever the next person go to read. You read one sentence and then you mention another person to read the other sentence, okay? For example, organize yoga clase, popcorn, Mauricio. Y ahora Mauricio lee una oración, termina, dice popcorn y dice Marcos. O dice cualquiera que tú quieras que siga leyendo. All right? Okay, let me start. Organize yoga clase, popcorn, Jacqueline. Organize yoga classes, popcorn, Christian. Christian. Oh my God, nadie está aquí. Okay, organize yoga classes, popcorn, Marcos. If you work in an office and your employees are sitting at computer every day, don't understand the impact yoga could help you there, attitude and outlook. Popcorn? Milton. Popcorn? Milton. Popcorn, Milton. Okay, Milton. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. Popcorn. Nelson. Ok. Hi, Milton. Estoy fuera de cámara, teacher, porque no me responde, pero aquí estoy conectado. It's ok, yes. Okay, no sé. Here. What bus? What bus? World. Wooden. Wooden. One, two. Outcomes. Outcomes. Popcorn. Mr. Christian, parece que. Ay, Christian is sleeping. Ah, no, the microphone is not sleeping. The microphone. Okay, say another person. Next. Another name. Otra persona. No las puedo ver aquí, quiero ver. Isaías, Sonia, Mr. Jaime. Number two, celebrate birthdays. Jaime está en fondo de bikini. Y viene la pucha de debajo del mar. You don't just have to play on business game to boost morale. How do you say this word? Boost morale. Mm-hmm. Popcorn, Mauricio. Simple. Acknowledging. Can you repeat? Acknowledging. Acknowledging a special occasion can have a big impact. Popcorn, Sonia. Ay, ¿por qué se me apaga? It is you think how you
hard a book than a paper. No, push as including popcorn. Cook, Yvonne. Is Yvonne here? Creo que no es Yvonne. Entonces, Rosa. Okay, Rose. Rosa? Get every show to seeing a car how. Cooking on se a moose or simply boosting a row. Old coffees, ice tanks, comments in your dance has a bridge. La dona, ¿quién? Está ahí. Popcorn. Selena. Ok. Three, pinball. Give your employers an opportunity to let off some steam by organizing a day of pinball. Okay. Popcorn, Ismael. Get it off the office. Can work for Stas Morale. Popcorn. Ana Elida. What author is the boss? You're going to be a prime target. Mm-hmm. Popcorn. Marcos. Marcos. ¿Por dónde vamos, Titi? Guess who? Guess who? Hey, ask everyone to bring a little hope for dance service. I don't know. And put them out of group on a board and then get everyone popcorn, Mr. Larin. Uh-huh. Perdón, ¿te quedaste hasta él? Get everyone. Casi no mucho te escucho. Dele con todo, hijo. It's a bit as the way. Ah, okay. Yeah. It's a bit of easy, like here to fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Great, good job, guys. Very good. Okay, let's repeat after me, guys. Eso no tenía planeado de que lo leyéramos, pero créanme que creo yo que tendríamos que hacer more activities about this participation. So I'm so happy about this. Organize. Repeat after me. Organize. Organize. Employees. 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 Underestimate. 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 Give me a second, please. Attitude. Outlook. Alleviate. Tension. Improve. Function. Good. Wooden. Wooden. Outcomes.
Rely. Boost moral. Acknowledging. Sign. Once. Month. Birthday. Opportunity. Let off. Steam. Organizing. Staff moral. Put them all up. ¿Se fijan cómo hago el join de las palabras? Las uno todas. Put them all up. Leave hearted. Plenty of humor. Very good, guys. So let me ask you really quick, okay, because it's a little bit late. Uy. Teacher. ¿Qué? Teacher. ¿Qué pasó? Teacher, antes que se vaya, sorry, Milton. Ahí dice, I'm putting up, parece. Hay una palabra que dice, themselves. Esa es la pronunciación correcta. Themselves. Sorry, Milton, what question did you have? Milton? Sí, quería preguntarle en la que está donde dice wash out. Wash out. Yes, wash out. Guys, ¿se acuerdan esa palabra? Wash out. Okay, wash out, so. There you go. Okay, guys, let's see. Who wants to help me to read number one? Yoga has an important effect on employees. True or false, guys? True. Very good. True. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. Is that true or false? False. It calms the mind, right? It calms the mind. Based on the reading, special occasions are not important. False. Special occasions are important, right? Are important. They are important. Like birthdays. Birthdays are important. Okay. Workers can play paintball inside the office. True or false? False. Paintball is outside, right? Tiene que ser jugado afuera. Childhood photos can offend employees. False. Okay, very good, guys. Very good job.
Sorry que lo hicimos un poquito rapidito, okay, but we need to continue, all right, with this. So let's see, guys, do me a favor, and now let's see, where are we? Oh, okay. This is like the last topic, okay? This is like the last topic that we have for today. And this is about the present continuous for temporary actions, okay? Este es el último uso del presente continuous, guys. Y el último uso del presente continuous es, recuérdense, por acciones temporales. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Cuando, por ejemplo, yo digo, I am working on the school this month. Estoy trabajando en la escuela este mes, pero quiere decir que el otro mes ya no. Por eso es una acción temporal. Y por eso utilizamos el presente continuous. Ok, lo mismo que hemos estado hablando. I am reading, you're working, I am going, she's sleeping. Ok. Acciones temporales. Acciones temporales. Entonces, para acciones temporales, ustedes, si quieren expresar que su acción es temporal, entonces van a ocupar el presente continuous. ¿Sí? ¿Y cuáles son los time expressions que vamos a ocupar? For the time being, temporarily, currently, these days, this week, this month, this year, at the moment, etc. ¿Ok? Esos son los time expressions que vamos a ocupar para acciones temporales con presente continuous. You need to remember, guys, que la acción o la situación que estemos tratando de expresar no va a durar mucho tiempo. It can last, puede durar a week, a month, or a year, pero es temporal, no permanente. Y se espera que finaliza pronto. It expected to finish soon, ¿ok? It expected to finish soon. Por eso es que le llaman acciones temporales, ¿sí? No sé si ustedes tendrían un ejemplo de una acción temporal en ese momento. ¿No? ¿Tienen pregunta de acciones temporales? Lo mismo van a hacer, guys, lo mismo. Lo mismo ahora, los mismos tipos de tiempo van a ser. Verb to be plus ing, solamente que los time expressions lo pueden cambiar por temporarily, temporalmente, currently, actualmente, these days, this week. Y significa algo temporal que pronto va a finalizar. ¿Ok? So, questions about this or no questions? Ese es el último uso del present continuous. No question. Okay, guys, in order to finish with this, para finalizar, do me a favor and go to the page 37, please. Go to the page 37. I have a listening, I have a conversation here, and the conversation is about temporary actions, okay? Situaciones temporales en el trabajo, okay? So, listen and repeat after me, okay? But before repeating, traten de leer ahorita la conversación, please. Traten de leerla para entenderla, de qué se trata, y luego vamos a repeat and, listen and repeat, okay? Para que sepan de qué está hablando la conversación. So, please, read it, guys. Leámosla, please. 2 minutos para leerla. Microphone.
finish, guys? Yes, I finished. Okay, guys, repeat after me. Repeat after me. Si se fijan todas las los acciones que están, que dicen en la conversación, todas, guys, todas son temporales. Okay? Y son real, like for real. Es una conversación bien real, guys. Es como que ustedes tuvieran una conversación con un compañero de ustedes. Bien real todo. So, repeat after me, guys. Please. Yo sé que, miren, los últimos 4 minutitos, guys. So, y ya nos vamos, all right? Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? Hello, Ever. What are you doing? I am okay. Well, I am working on a new project. I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? And also, I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. A training in England these days. You're right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have a better result. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Great. Well, I am doing listening exercises. Very good, guys. So time is over. I hope you have a wonderful night and God bless you a lot. No se olviden que para ahora, ahora exactamente, tenemos que haber entregado las 5 actividades. Okay? Please, guys. Las 5 tareas para ahora completadas. Si no, háganlas. Porque ya mañana mando todas sus notas, ¿ok? Please. Ahora a la medianoche, antes de la medianoche, terminen de hacer las 5 actividades. Just to make sure, today, vamos a ver quién se quedará conmigo today, guys. Las 5 actividades de la unidad 3, ¿verdad? Exactly. You need 3, guys. No, no es esto, sorry. ¿Cuál es la última, teacher? ¿Qué número es la última de la 3? Unit 3. Las 5 unidades de la unidad 3. Por favor, guys, ahora me ayudan con eso, ¿ok? Si tienen preguntas, me la hacen, con gusto les ayudo. Marcos Antonio ya se quedó conmigo, right? Yes. Ok, sería Milton también. Sí, ¿verdad? Rosa Arelia Andrade, sí. Entonces, guys. Rosa Arelia Andrade. Yes, teacher. Espéreme, solamente confirmando que no sé, que hay alguien que, Linda, ya sabemos que no se ha quedado conmigo. Seila, Celine, Cristian, Francisco, Isaías, Ismael, Ivonne, Jacqueline, Jaime ya se quedó conmigo, sí. Sí, vea. Jonathan. Sí.
Ah, ya, ya, entendí, ya entendí. Vale. Entonces, sí, Rosa se queda conmigo, Rosa Arely Andrade, ¿ok? Gracias, Rose. Bueno, le voy a pasar rapidito la lista, guys. Linda Magali García Montoya. Nelson, José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Bye, take care. Marcos Antonio Melgar Pérez. José Mauricio García Hernández. Present, teacher. Good night. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present, teacher. Good night. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Bye bye, take care. Rosa Arely Andrade Escobar. Thank you, Milton Hernández Sola. Present, teacher, good night. Good night, Milton, see you, bye bye. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Bye bye. Seila Deline Guzmán Bermúdez. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Bye bye. Cristian José López Pérez. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Teacher, good night. Good night. See you. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Bye bye. Bye bye. Take care. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Thank you, bye bye. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Bye bye, Isaías, take care. Francisco Eduardo Larín. Present, bye teacher. Bye Francisco, thank you. Cristian Josué López Pérez. Ok, thank you. Hola, hola, ¿qué tal Rosa? ¿Cómo se encuentra? Hello. Very good, teacher. Great, perfect, Rose. ¿Cómo le ha ido? Ahora vamos a aprovechar 10 minutos, Rose, para que usted me diga cómo le puedo ayudar, si hay algún tema que yo le pueda ayudar de refuerzo que usted necesita, o simplemente tiene alguna opinión, algo que usted me quiera decir, que quisiera que tal vez le mandara más actividades a usted como prácticas, yo le puedo mandar videos o algún tip de algo que le está costando ahorita que yo le pudiera ayudar, o algo que usted quisiera que en la clase cambiara o agregar más cosas a la clase, quitar algo, con gusto. Teacher, ahí solamente con el video que mencionó que nos iba a enviar, ¿verdad? Al principio. Y sí me gustaría tenerlo porque ¿cuál? Que a veces usted dijo que nos iba a mandar el de pronunciación. Ahorita ya no le escucho, Rose. Hello. Ahorita que, sí. Siento que con siento que ahí con lo de la pronunciación, como que hay palabras que sí me cuesta bastante todavía. Ajá. Y sí me gustaría tener el video para ir aprendiendo un poco más ahí la pronunciación. Sí, ahorita lo estoy buscando. Fíjense que hace poco. Sí, mira, acá está. Es un video súper bueno. Fíjense que les va a ayudar bastante porque habla de los sonidos. De los sonidos. De los sonidos que hay en inglés, pues. Ah, espérame. Pronunciation. Pronunciation sounds. Uy, no. Creo que era otro. Bueno, pero igual lo voy a buscar y se lo voy a mandar con muchísimo gusto. Ay, creo que sea. Miren. Son phonemes. Vaya, lo encontré. Ahorita lo voy a mandar.
Eso le va a ayudar bastante. Aunque esté en inglés, pero siempre le va a ayudar. Puede poner los subtitles en inglés, siempre, para que vaya aprendiendo más. Guys, les envío el video de los sonidos en inglés. Bye. Ahí se lo mandé, Rose. Le va a ayudar bastante. Sí, porque, ajá, más que todo la pronunciación, siento que hay palabras que me quedo ahí, ¿verdad? Pero mire, algo que le quiero decir es que la quiero felicitar, Rose. De verdad, me agrada mucho que esté participando más en la clase. Y se ve un gran cambio en usted. Se ve un gran cambio ahorita que está participando más. De verdad que sí. Y eso le ha ayudado un montón a usted. Si usted se fija, no, ¿verdad? Incluso hasta ahora, Rose, hasta pueden decir... Ah, no, Rose es una de las que más puede. Y usted puede decir no, ¿verdad? Pero nada que ver. ¿Pero por qué? Porque usted está participando. Casi que lo mismo decían a veces de Cristian, ¿verdad? O de Linda, porque ellos me hablaban más. Pero probablemente no es que ellos podían más, sino que estaban más como participando y más activos en la clase. Entonces, eso que está haciendo usted le va a ayudar muchísimo. Entonces, yo veo que está más pendiente, más activa en la clase. Yo ahora espero, cuando espero que alguien participe, yo ahora le espero a usted. Entonces, yo sé que usted me va a ayudar. Así que muchísimas gracias por eso, por su esfuerzo, por echarle ganas. Yo sé que así como va a llegar súper lejos, Rose. Y eso que me está pidiendo, me gusta mucho que lo haga porque sí, es una de las oportunidades que podemos trabajar incluso todos en la clase. Así que pues, lo que yo le aconsejo como extra, Rose, que si usted puede en algún momento verse una película en inglés, póngala en inglés y le pone los subtítulos en inglés. Porque de esa manera usted va leyendo y va escuchando cómo esa palabra se está pronunciando, para que cuando usted la venga a identificar afuera, ah, esa palabra se pronunciaba así, va a decir usted. Entonces, eso le va a ayudar ponerlo en inglés. Aunque usted, Rose, no le entienda el significado, no sepa qué es lo que está diciendo ahorita, pero como estamos tratando de trabajar en la pronunciación, eso le va a ayudar. Mire, al principio puede ser que no le entienda, pero palabras le va a ir captando, palabras le va a ir cantando. Sí. Y poco a poco vamos a ir trabajando, si usted desea también el vocabulario, ahí mismo. Esta palabra, le pone pausa, ¿verdad? Y le escribe, ¿qué será? Porque de verdad quiero saber qué dice, ¿verdad? Y usted lo busca, y así va a ir aprendiendo. Ya para tener más vocabulario, tal vez leerse un libro, uno como para niños, como de cuentos hay a veces. Mire, yo les digo, pueden al Dollar City, en Dollar City hay libritos bien infantiles de cuentos que están en inglés, pero son fáciles y así poco a poco uno inicia. O a veces en los lugares así donde venden ropa americana, venden libros como para niños. Y así se empieza, ya después va avanzando y avanzando uno, es para obtener más vocabulario también. ¿Verdad? Sí. Pero eso le va a ayudar bastante y quiero preguntarle, Rose, si de los temas que hemos visto no tiene alguna duda o algo que no le haya quedado claro y usted quisiera que yo le diera otro refuerzo o que hablara del tema o le mandara un ejercicio extra, un video extra. Fíjese que ahí prácticamente, bueno, toda la explicación ha sido clara. Lo único que para veces para poder hacer como decir una oración, una pregunta, siempre me voy a ver lo de la fórmula, ¿verdad? Ahí lo tengo anotado y digo, ah, esto va aquí, esto va aquí. Súper. Pero ya eso es parte de que tengo que yo irlo practicando. No, pero está bien, Rose. Me parece excelente. Y fíjese que muchos me dicen, teacher, pero es que al momento de hacer una oración yo ya no puedo. En cambio, usted me lo dijo de una vez. Con la solución. Yo no puedo, teacher, me cuesta, pero me voy a la fórmula. Y eso le va a funcionar. ¿Sí o no que eso le está funcionando? Ajá. Entonces yo, fíjese que ese es un método que yo encontré cuando yo estaba estudiando. Que me dieran la fórmula
y yo poder hacerlas, pues, porque pues al final uno sabe cómo viene, cómo se hace, o sea, de qué está formado todo. No es como que a veces uno se sienta perdido, ¿verdad? Y no sepa cómo se hace, no tiene como una base. Entonces, sí, al principio, Rose, está bien, perfecto que lo busque. Cuando pase el tiempo, usted va a ver que ya no va a tener necesidad de hacer eso, sino que usted ya lo va a tener en la mente. Ya, ya de tanto practicar, usted no va a tener que andar buscando, a menos que usted tenga duda de algún tema o de una estructura. Ah, voy a ver la, entonces la fórmula o la estructura que lleva, dice usted, y ya lo va a revisar. Pero sígalo haciendo de esa manera. La verdad es que me alegra mucho que lo haga así. Y pues sí, es lo que todos me dicen eso, fíjense, yo le digo, use las fórmulas, le digo yo así. Y en cambio usted sí, usted lo está utilizando y me alegra mucho. Pero por el momento eso, vaya con la escritura, Rose, creo yo que eso se verá nivelando en la clase, porque en la clase tenemos bastante práctica, entonces yo creería que no tuviera más práctica en eso, mejor enfóquese en eso que estamos hablando, que probablemente en la clase no tenemos mucho tiempo para ir uno por uno, ¿verdad? Entonces, en lo de la escritura, yo creo que pues poco a poco lo va a hacer mientras vaya obteniendo más vocabulario también, mientras vayamos tema por tema. Si usted se fija, Rose, al final las fórmulas se repiten, solamente cambian. Siempre lleva su sujeto, su verbo y su predicado. Entonces, ya después va a ser más difícil. Las preguntas, por ejemplo, ¿cómo se hace una pregunta? Siempre casi es lo mismo, solo que se reemplaza el tiempo. Es más fácil para usted. Ya cuando vayamos viendo los otros verbos o los otros tiempos, ya va a ver usted y va a decir, ah, no, es que me acuerdo. Como estamos hablando de la pregunta, primero va esto, después va el sujeto, después eso. Y a usted va a ser súper fácil. Así que pues, como le digo, Rose, de verdad que la felicito mucho, siga así, va a llegar súper lejos, y si puede usted practicar afuera, verdad, de la clase, mucho que mejor. Usted tiene mi número, ahí está en el grupo, hábleme, escríbame, moléstame si necesita algo, o si tiene una pregunta adicional, yo con gusto le voy a contestar, ¿ok? Bueno, gracias ahí también por la paciencia. No, es un gusto de verdad estar con ustedes, niños, y pues cualquier cosa, ahí estoy a la orden, y no sé si tiene alguna pregunta o algo más que pueda hacer por usted, Rose, dígame. Sí, por el momento siento que todo va bien. Qué genial. Perfecto. Sí. Si tiene alguna pregunta fuera de la clase, no le dé pena hablarme, ¿ok? Yo estoy ahí pendiente para usted al 100%. Así que pues espero que tenga una excelente noche y descanse mucho hoy. Gracias, teacher. Bueno, bye, Rose. Take care. Bye bye.